Bye. No, traigo unos zapatillos feos. Estaba dormida. Y sí. Today, right? Nos vamos a Tijuana. Is it right? Ah, ¿qué? Un segundo, me puedes dejar en paz. Jackie. Está dormida, se va a poner de malas. Calma. Es que quiero que vean tu inglés. Ajá, ¿cómo le preguntas a Nox? No, pero no estaba hablando inglés, ¿verdad que no? Sí, estabas hablando inglés. No abuses de la gente. Nancy, ¿tú crees? Ven. Pero a ver, ven. Nana no puede. Nox, hola. Uy, ando bien odiosa por eso. ¿Por qué, Nayeli? Porque vamos a estar esperando a usar en el aeropuerto. ¿Cómo es posible? Está grabando. A ver, pregunta. Ruiz, estamos aquí el día de hoy para preguntarte. ¿Cómo has pasado tu vida en los últimos años? Cuéntanos. ¿Mal? ¿Por qué? Pobrecita, sufres mucho. Sí, muy mal. Se ve en tu cara, en tu expresión. No escucho nada. Yo tampoco. ¿Ahí me escuchan? Mejor. Mejor. Ahí, perfecto. Ahí está. Oye, Luis, ¿te hicieron fotos de bebé que te daban limón y llorabas y te hacían reír y salías seria y salías jugando? De esas fotos que están como en collage. Sí, tengo unas, pero. Pero así no. Tijuana y estamos ahorita en la hora de la comida. ¿Tú qué vas a degustar, Belén, de tu comida? A ver, ¿qué te serviste tú? ¿Pollo y arrocito? No, llévatelo todo ya. I need more. I need a bigger plato. ¿Plato? No hay. Mañanas. Es que no soy mañanera. No. ¿Sí? No, a mí ni me grabes, estoy dormida todavía. ¿Te acabas de despertar? Acuérdame. A ver los ojitos de aquí. Buenos días. ¿Quién se metió en la fila? Ana, igual de aquí. Ya no hay respeto. Ya no hay respeto aquí. Y aparte se fue. Mira, se fue. Está bien, bien. ¿Cómo se dice? Bien, cómoda. ¿Cómo? Así está bien. Que te metiste a la fila. ¿Me metí a la fila? Claro que no, me preguntó el señor muy amablemente y yo le contesté dos. Hubieras dicho, alguien más, yo no voy. Pues Fanny no hablaba, ¿qué quería? Yo pensé que estaba viendo, no más como cocinaba. Yo había pedido. Y aquí no había pedido. O Valle no había pedido. Buenos días. Pero yo llegué primero. Sí, está bien. No nos vamos a pelear por la fila. No sé qué estaban discutiendo hace rato, pero. Pues yo llegué y pedí. ¿De qué? De la. Gente envidiosa. ¿Pero de qué estaban discutiendo? Porque yo llegué y pedí. ¿Estaban discutiendo de quién iba primero? Sí, seguro había llegado antes, pero yo llegué. No, ¿quién? Se van a pelear otra vez. Pero el que se fue a la silla. No, el que se fue a la silla. Perdió. Ana, mira, ya hasta se me metió Nancy también.
Ya hasta se me metió en la. Es que no habla. No, pues sí. Sí, porque es que están viendo que estoy formada, respeten. Niña. Pues nada, estoy muy contenta, la verdad. La Titi me lo dijo bien de sorpresa y yo, ayer me avisaron en el aeropuerto, pero no podía llorar, entonces me fui al baño. Capi. Gracias. ¿Unas palabras para nuestro nuevo seleccionado? No, pues primero felicitarla. Creo que siempre he dicho que nada es casualidad, que siempre hay mucho esfuerzo, mucho trabajo detrás. Sé, conozco a Alice, las ganas que le echa, el trabajo que le ha costado llegar acá, estar acá, pues felicitarla y decirle que lo disfrute muchísimo, que se lo merece y que estoy segura que le va a ir súper bien. Ay, cuero. Ya quiero llorar. Sí, un corazón así. Así te disfruta, diviértete. Sí, muchas gracias. Y al final, eso es lo más importante, que te diviertas, que disfrutes tu tiempo ahí. ¿O no, Angélica? ¿O no, mi Angie? Y después le toca a la Angie. La lechita. Día de partido contra Tijuana y mi casa es 20 minutos. ¿Qué? 20 minutos de aquí, mi casa. ¿Tu casa? Entonces, mi familia va a venir. Va a venir. Va a venir a ver el juego. ¿Otra vez? ¿Va a venir? Va a venir a ver el juego. Al juego, hoy. Definitivamente no. One and only de Aden.
Ay, muy bien, gracias. De nada. La de... Otra vez de Bad Bunny. Una vez. O otra vez, algo así. No tengo una. Sí, una es que esta, me encanta, me fascina, la puedo escuchar todos los días. Literal, no tengo una, depende de mi mood. Yo soy bueno. Más como música de mood. Como si me siento feliz, hay unas canciones que me gustan. Si me siento como triste, hay unas canciones que me gustan. Entonces, bueno, mi fave del año pasado fue Marte de Sofía Reyes. Entonces le metemos con todo, nos apoyamos todo el tiempo y a dar lo mejor de nosotras. Lo que ya sabemos hacer, ¿eh? Dale, venga.